vía streaming y puede ser vista desde afuera de Campus Party, en cualquier lugar del mundo. La página para ver el streaming es caracoltv.com. Ahí en la sección de tecnología están los casts, pues, de las charlas de software libre y de toda Campus, y ahí nos pueden encontrar. Para las personas que están fuera de Campus Party y que quisieran hacer una pregunta a Tomás en la charla de hoy, pueden hacerlo a través de Twitter. Lo que tienen que hacer es usar el hashtag numeral CPCOSL, que viene de Campus Party Colombia Software Libre, y bueno, hacen su pregunta, usan ese hashtag y aquí probablemente habrá alguien que lea la pregunta y se la podemos hacer a Tomás en vivo. Entonces, ya sin más preámbulos, por favor démosle un aplauso a Tomás y los dejo con él. Gracias. Bueno, yo además quiero aprovechar de agradecer a Manuel y a todo el equipo de Campus Party por la invitación. Primera vez que estoy acá, primera vez que estoy en Colombia, y la verdad es que ha sido una muy, muy grata experiencia. A ver, bueno, mi presentación va a tratar sobre el tema de, particularmente el caso de uno de mis proyectos que se llama Prey, que es un software de rastreo de computadores y teléfonos robados. Y un poco voy a contar cómo ha sido la experiencia de pasar de este digamos, experimento inicial a ya transformarlo en una especie de un negocio, en el fondo, dejar de llamarlo un proyecto y más bien llamarlo un producto. Bueno, entonces voy a partir contándoles un poco sobre mí. Mi nombre, como leyeron antes, es Tomás Polak. Yo soy chileno, periodista. No estudié ingeniería en informática, pero siempre he estado súper ligado al software libre. Uso Linux desde hace como 10 o 15 años, una cosa así. Y como dato anecdótico, a mí me encanta la música. Y la verdad es que es divertido que el primer paso que yo di en Internet, yo de alguna manera aterricé de casualidad en Internet. Yo compuse un disco hace como 4 o 5 años. Y yo quería que este disco estuviera disponible en Internet para que la gente pudiera descargarlo y que no se quedara solamente tirado en algún cajón oculto en mi casa. Y así fue como nació mi blog, que es donde yo empecé a hablar sobre tecnologías libres, particularmente Linux. Y bueno, en realidad así es como se veía antes. Lo que pasa es que hubo un pequeño incidente hace más o menos un año y medio. No, un poquito más. Y bueno, así es como se ve mi blog hoy en día. Hace como un año que no publicó, así que no les recomiendo que se metan. En paralelo, yo en la época en que blogueaba también era editor de Firewire, un blog chileno de tecnología, que puede que lo conozcan. Y bueno, la verdad es que yo estudié periodismo, pero con el tiempo he ido cambiando las palabras y los párrafos por el código y las clases y los métodos. Y particularmente lo he hecho porque me entretiene mucho darle solución a problemas de la vida común. Particularmente resolver problemas que a mí me provocan rabia. Y uno de ellos, el primero, fue el hecho de que no hubiera una página de inicio personalizada y local con contenidos locales en Chile. Todo lo que había y todo lo que hay, yo diría, hoy en día es demasiado general, es decir, están hechas para que funcionen en cualquier lugar del mundo. Y a mí yo sentía que no existía una página de inicio que fuera particularmente enfocada con contenidos y todo lo que tiene que ver con el país donde uno está. Es básicamente una página de inicio que reúne en un lugar todo lo que uno haría en Internet, por lo menos al inicio, o sea, es decir, revisar los correos pendientes, listado de tareas, acceso a Twitter y cosas de ese tipo. Ese fue el primer experimento que yo hice con código, un poco para ver si es que yo era capaz de pasar de las palabras a hacer algo más concreto. El segundo de ellos nació a raíz de que yo estaba buscando casa y me di cuenta de que todos los sitios que habían, por lo menos en Chile, de búsqueda de propiedades, ninguno de ellos se hacía cargo del problema más importante de todos, que es la ubicación. O sea, todos estos sitios estaban
demasiado preocupados de vender banners publicitarios para sus clientes y demasiado poco preocupados del usuario y el acceso al contenido, es decir, a las propiedades. Entonces lo que hice fue un poco invertir el modelo y hice una página que, de hecho, era literalmente una página que básicamente reunía todas las propiedades, particularmente propiedades en arriendo, porque yo estaba buscando un departamento para arrendar. Y la idea era que uno pudiera buscar por el criterio geográfico, porque al final es lo más importante. O sea, uno siempre empieza, cuando está buscando casa, uno está buscando en un sector específico. Y después viene el criterio de el número de piezas, qué sé yo. Bueno, este proyecto era un experimento totalmente de fin de semana, pero se lo mostré a un par de amigos y básicamente me obligaron a que lo presentara en un evento en Chile que se llama Webprendedor. Y la verdad es que tuvo una acogida bastante buena y un poco a partir de eso es que empecé a trabajarlo de manera más dedicada, o sea, menos experimental. Bueno, básicamente Tugar es este sitio que permite buscar propiedades en base a criterios geográficos, además tiene una serie de filtros y una de las gracias que tiene, yo diría que lo que yo soñaba en el momento en que ese domingo en que yo estaba pateando piedras y que yo que ahí fue donde nació la idea de tener un sitio que simplificara el proceso de buscar casa, era que este sitio fuera capaz de mandarte un mail cada día si es que habían propiedades nuevas en el sector específico donde tú estabas buscando. Y en el fondo fue justamente lo que hice. O sea, uno se puede suscribir a Tugar a través de RSS o además uno puede, en el fondo, poner el email y en ese caso Tugar te va a mandar un correo cada día si es que hay propiedades nuevas en ese sector. Y bueno, el final feliz de esa historia es que efectivamente encontré casa gracias a Tugar, así que vamos, bien por eso. Bueno, mi empresa hoy en día se llama Fork, es una empresa de desarrollo de software, no somos una fábrica de software, hacemos más bien productos. Hoy en día son dos, el primero de ellos es Boutique, que es una plataforma para hacer tiendas en línea, es una especie de mall virtual donde nuestros clientes nos pagan un arriendo mensual por el uso de la plataforma, que por supuesto permite gestionar productos, órdenes de compra, niveles de stock, costos de envío, etcétera. Y bueno, esta foto en realidad la iba a sacar, pero este es el equipo con el que yo empecé trabajando en mi primera empresa. Bueno, y ahora vamos a el tema en cuestión. Este es el segundo producto de nuestra empresa. Bueno, Prey, si es que no lo conocen, es un software antirrobo. Ah, esta lámina muy importante. Esta lámina simplemente para decirles de que voy a hablarles concretamente de dos cosas de Prey. Uno es qué cosas hemos hecho, más bien, qué cosas hemos logrado con Prey. Y lo segundo es cómo lo hemos hecho. Esas son como las dos grandes áreas de esta presentación. Bueno, definición cortísima de Prey. Prey es un software de código abierto. Es básicamente una serie de scripts escritos en Bash, que lo que hacen es que se conectan a una URL y en base a la respuesta que obtenga el servidor, envía una serie de datos a este servidor que nosotros llamamos un reporte. Básicamente, como se imaginarán, Prey nació de la rabia que me produjo cuando a mí me robaron mi computador y me di cuenta que no existía ningún software de código abierto y que fuera, además, gratuito, que permitiera rastrear el computador de manera simple y de manera fácil y de manera gratuita. Y bueno, un poco de la misma manera en que nació Tugar, cuando yo anuncié Prey, en realidad lo hice un poco pensando en los lectores que tenía mi sitio. Jamás lo pensé como un proyecto muy, muy ambicioso. Y tuve la particularidad de que yo cuando publiqué el anuncio en mi blog, yo, además de declarar de que el software está disponible y abierto para que cualquiera lo pudiera descargar, yo declaré que la licencia de este software era la que viene en la pantalla, que significa: si recuperas tu computador robado, me compras una cerveza. Es lo que en inglés se denomina BioWare. Y bueno, la verdad es que yo en ese entonces no pensé que Prey interesaría a mucha gente, pero resultó que haya mucha gente que también añoraba tener algún sistema libre y gratuito que permitiera rastrear computadores robados.
y la verdad es que yo sin esperarlo, en el transcurso de las primeras 2 semanas de haber anunciado este programita, este proyecto de fin de semana, la noticia empezó a recorrer el mundo. Y la verdad es que la verdad es que para mí era una muy mala noticia, porque yo en ese entonces solamente, este software solamente corría en Ubuntu. Y por supuesto que toda la gente que llegaba, después de haber leído la noticia en algún medio, qué sé yo, por supuesto que pedía la versión para Windows. Y a mí no me interesaba tener la versión para Windows porque yo no lo uso. Pero bueno, un poco en ese momento me di cuenta de que este proyecto daba para más. Y así fue. Así un poco empecé a tomármelo más en serio. Armé un sitio especializado únicamente en Prey, con más información sobre cómo usarlo, cómo contribuir al proyecto. Y así fue que, creo que después de un mes, apareció un venezolano que básicamente hizo el port desde el código que yo había lanzado inicialmente a una versión en .NET para Windows. Bueno, en ese entonces, para usar Prey básicamente había que ser un hacker, porque no existía ninguna interfaz que permitiera activar el software remotamente de manera simple. Como les contaba antes, la activación de este software se hace a través de Internet por medio de una señal que le envía el servidor al software en base a la respuesta. Básicamente, para hacérselo así muy simple, es si Prey obtiene una respuesta 200 OK del servidor, Prey asume que el computador está OK. Y si recibe un 404 not found, entonces asume que el computador está desaparecido. Bueno, entonces en la medida en que la gente empezó a descargar, especialmente los que bajaban la versión para Windows, todos pedían una manera simple de usar el software. Porque en el fondo, antes de que existiera lo que hoy día llamamos el panel de control, para poder usar Prey era necesario tener un hosting, porque era necesario poder definir esta URL que uno debía poder después eliminar para responderle 404 al software. Bueno, el punto es que después de, yo diría que unos 6 meses de haber lanzado la primera versión 0.0.0.0.1 de Prey, lanzamos el panel de control, que vendría siendo el lugar donde uno finalmente maneja el software. O sea, Prey es un software que uno instala en el computador, pero que uno se olvida de él. O sea, Prey es quizás el único software que uno quisiera nunca usar, porque el momento que uno tiene que usar el software es cuando el computador ya no está. Entonces uno lo maneja a través de esta página web, que es un panel de control, donde por un tema simplemente de recursos, cuando nosotros incluimos el panel de control en como parte de la solución, pusimos un límite en la cantidad de dispositivos que se podían monitorear en una cuenta, simplemente por un tema de recursos. Bueno, esto es como para que sacan una idea de lo que hace Prey. Cuando uno activa cuando uno marca el computador como desaparecido, Prey es capaz de obtener, por un lado, la ubicación del computador, que no lo hacemos por IP, sino que usamos las antenas Wi-Fi que están alrededor y triangulamos la ubicación en base a la distancia que tenga el computador con respecto a cada una de esas antenas, lo cual hace que la detección de la ubicación sea muy, muy precisa. Prey además permite tomar fotos de los ladrones usando la webcam incorporada de los computadores, y particularmente estas imágenes son de un caso de recuperación exitoso que hubo en Chile hace como un mes y medio. Estas fotos las puso la víctima del robo, las subió a internet porque él le pareció fantástico haber recuperado su computador gracias a Prey. Entonces él, en un afán de hacerle publicidad al proyecto, empezó a subir las fotos y todo. Dato importante es que en Prey el monitoreo lo hace cada uno. Es decir, nosotros no tenemos acceso a las imágenes que sube el software, sino cada uno, dentro de su cuenta, en el panel de control, activa el software y todos los reportes van llegando bajo esa cuenta. Lo que también significa de que nosotros solamente sabemos de aquellos casos en que los usuarios nos han contado que han recuperado sus computadores. Y todas las imágenes que nosotros tenemos de robos y casos de recuperación son, en el fondo, lo que nos han enviado los usuarios de Prey. Prey además permite hacer varias acciones de manera remota. Además de obtener información, uno puede activar ciertos módulos que permiten, como ven por ejemplo a la izquierda, enviar un mensaje que aparece en pantalla, se puede bloquear el computador,
se puede hacer que suene una alarma en el computador para alertar la ubicación del computador en el caso que esté en las cercanías. Y bueno, esto es más o menos como se ve el panel de control hoy en día, la página de monitoreo. Entonces, si se fijan, arriba hay un botón que dice desaparecido y básicamente al cliquear sobre ese checkbox y guardar los cambios, la próxima vez que Prey haga una consulta al panel de control, en el fondo va a recibir el conjunto de instrucciones que básicamente es lo que uno define acá abajo, que son los módulos de reporte, por un lado, y por otro los módulos de acción. Y en base a la información que uno defina en el panel de control, Prey va a tomar todas esas instrucciones y va a ejecutarlo, va a mandar el reporte y va a activar las acciones que se hayan definido en el panel de control. Hoy día Prey está en la versión 0.5.3, tiene más o menos 2 años desde que lancé la primera versión. Así es como se ve el sitio web hoy día. Y bueno, hoy día sí, Prey felizmente corre en todos los sistemas operativos, al menos los más conocidos. Finalmente tuvimos que descartar la versión en .NET de Windows porque el programador venezolano que nos había empezado a ayudar, en el fondo dejó de hacerlo y nosotros sentimos necesario poder unificar todo el código de los 3 sistemas operativos en uno. Entonces lo que hicimos fue, y esto es muy curioso, nosotros logramos crear una especie de entorno Linux sin usar CIGWin en Windows. Y básicamente eso nos permite ejecutar scripts en bash, haciendo llamados a grep, sed, awdk y todas esas cosas. Es decir, Prey es 100% código abierto y en el sentido que incluso hasta en Windows usa herramientas del proyecto GNU. Hoy día además tenemos una versión para Android y bueno, estamos trabajando particularmente en la versión para el tercer teléfono que ven arriba. En este momento estamos desarrollando el beta de iOS y esperamos tener la versión prontamente, a menos de que tengamos problemas con el tema de licencias, que sé que VLC tuvo problemas al enviar la aplicación al App Store, pero espero que pronto tengamos la aplicación disponible. Y todo esto, la aplicación no va a funcionar, o sea, va a funcionar en todos los teléfonos, no solamente en los que estén jailbreak. Un par de números, hoy día más o menos. Este es un número bien mentiroso porque hoy día Prey se puede descargar desde varios lugares, pero por lo menos lo que nosotros tenemos rastreado son 7 millones de descargas del cliente. Tenemos aproximadamente 700.000 usuarios activos. Esto vendría siendo los usuarios que están monitoreando sus dispositivos a través del panel de control. Nosotros hasta el día de hoy mantenemos la opción de usar Prey sin el panel de control, que fue como nació en un principio, antes de que existiera el panel de control, donde simplemente uno definía una URL que era lo que gatillaba después la ejecución de los módulos y todo. Y bueno, Prey, en el fondo, los usuarios pertenecen a un montón de países y este número lo saqué hace un par de días. Esto es la cantidad de reportes que han sido generados con Prey en los distintos computadores. Bueno, como se imaginarán, por la manera en que funciona Prey, en que en el fondo hace consultas al panel de control para preguntar su estado y después que hace una nueva consulta para poder enviar la información en el caso que esté desaparecido. Nosotros llegamos a tener pics de más o menos 10.000 conexiones por segundo cuando se cumplen los intervalos de tiempo. En el caso de Linux y de Mac, Prey corre por cron. Se ejecuta en intervalos definidos de tiempo, cada 20 minutos o 10 minutos, dependiendo de lo que uno defina en el panel de control. Y esto claramente no lo pensamos en un comienzo, pero el problema es que los computadores, los Mac y Linux, se sincronizan con NTP. Entonces, la hora de todos esos computadores está sincronizada. Por lo tanto, cada vez que cambia la hora, nosotros tenemos, en el fondo, el torrente completo de dispositivos que nos están haciendo una consulta simultánea en el mismo instante. Lo cual ha sido, la verdad, un verdadero desafío desde el punto de vista de infraestructura, que ya les voy a contar. El panel de control lo tenemos traducido está en inglés y en español. La versión para Android la tenemos en chino y en italiano, además. Y estamos trabajando también en otros idiomas junto a un grupo de traductores. Incluso estamos traduciendo al turco y al malayo. Y todo esto lo hemos hecho 2 personas. Al menos en tiempo completo. Que vendría siendo yo y mi socio Carlos Giaconi, que lo pueden ver a la derecha.
Y bueno, ese es el primer punto, un poco qué es lo que hemos logrado. Y ahora les voy a contar cómo hemos podido hacer, más bien cómo hemos podido mantener este crecimiento en el tiempo y mantenernos como un equipo así de chico. Y bueno, yo creo que el punto número uno y lo más importante está justamente en el hecho de que el software es de código abierto y nada, pues, o sea, nosotros digamos, motivamos a los desarrolladores para que contribuyan nuevos módulos a Prey, y la verdad es que así es como han, yo diría que más del 50% de las funcionalidades que tiene Prey hoy en día han nacido justamente de la comunidad, y creo que eso es muy lindo. Esto es una imagen de el network en nuestro, nosotros tenemos el código hosteado en GitHub. Esto es un poco para que se imaginen la cantidad de pega que significa, la cantidad de trabajo que implica el mantener un proyecto código abierto cuando tenéis en el fondo contribuciones de código y parches y mejoras de distintos usuarios en el mundo y que no siempre son buenas. O sea, sí, además hay que siempre estar analizándolas y para ver si es que efectivamente se pueden incluir en la rama principal. Esto no es Prey, por si acá. Esto es solamente una versión ultra, ultra resumida para que se hagan una idea de cuál es la lógica del programa. O sea, si se fijan, la verdad es que la lógica es muy, muy simple. El programa revisa si es que hay una conexión a internet activa, verifica su estado ante el panel de control o el servidor de uno, en el fondo. Y en el caso de que el dispositivo esté marcado como desaparecido en el panel de control o que el servidor responda un 404, Prey va a obtener la información de los módulos que hayan sido activados y después va a simplemente enviar esta información de vuelta al panel de control. Bueno, Prey corre en los tres sistemas operativos más importantes, incluyendo, bueno, además de Android y además del software, el cliente en sí, tenemos el panel de control que está compuesto por una serie de servidores distintos. Y todo esto significa de que Prey en su conjunto, como solución en su totalidad, yo creo que en realidad es más que esto, pero sí, a la rápida, la cantidad de lenguaje que tuve que enumeré de los distintos componentes que hacen de Prey, en el fondo, la solución, son todo esto. Y bueno, la verdad es que esto mismo ha hecho de que sea un desafío mantener como proyecto, porque por un lado están los clientes de que, por ejemplo, en el caso de Windows hay cosas que funcionan de una manera, hay cosas que funcionan de manera distinta en Vista y en... La verdad es que desde el punto de vista técnico ha sido un desafío bastante lindo, pero siempre difícil. Y creo que en ese sentido ha sido muy importante justamente lo que les comentaba, el apoyo en la comunidad, no solamente en cuanto al desarrollo de nuevos módulos, sino también de la recepción de feedback. Yo he estado metido en el mundo del software libre desde hace cierto tiempo y yo no sé si diría que todos los proyectos de código abierto son también abiertos en su desarrollo. O sea, hay proyectos que, si bien el código es abierto, no necesariamente el desarrollo en sí es abierto. Sí, hay desarrolladores que muchas veces se cierran a recibir ideas de parte de la comunidad. Y en ese sentido, nosotros creo que somos súper abiertos para poder recibir comentarios de parte de los usuarios. Bueno, por supuesto que el soporte también ha sido un verdadero desafío, ya que hay usuarios de todo tipo y muchos de ellos preguntan las cosas más básicas que no solamente están documentadas, sino que además es el mismo panel de control. Tenemos iconos de ayuda y a pesar de eso la gente no lo lee. Entonces nosotros hemos tenido que, por un lado, montar una plataforma que permita responder y evitar de que todas las consultas de soporte nos lleguen de manera directa, por un lado. Y bueno, por otro lado tenemos una lista de correos que hoy día creo que tiene cerca de 1.500 usuarios inscritos. Y para mí esto ha sido esencial. Yo diría que el hecho de que tenemos una comunidad que se da soporte a sí misma ha sido fundamental para poder un poco descansar la comunidad y nosotros poder dedicarnos a desarrollar y mejorar la plataforma en sí. Yo diría que, o sea, por la cantidad de tiempo que requiere el dar soporte para una cantidad de usuarios así de grande, la verdad es que no es un tema menor. Y bueno, como les comentaba, el tema de lo de la comunidad para nosotros es súper importante. Inicialmente Prey se financiaba los servidores, digamos,
a través de donaciones de parte del público, y para nosotros era súper importante mantener siempre esa buena relación. En cuanto a las traducciones, bueno, como les comentaba, tenemos hay varias traducciones que se vienen en camino, incluyendo el catalán, el italiano, el turco, y para esto ha sido súper importante. Nosotros usamos una plataforma que se llama Web Translated, que es una plataforma que desarrollada por un francés, que por un lado ha sido muy importante para este proyecto, justamente porque está basado en componentes distintos. O sea, por un lado tenemos el cliente e instaladores que ocupan GetText, por otro lado tenemos el panel de control, que está escrito en Ruby sobre Rails, y que funciona también con sus archivos de localización que son en IML, que son en formato distinto, y afortunadamente esta plataforma soporta todos estos archivos, por lo tanto nos ha sido muy práctico para poder en el fondo mantener las traducciones. Y adicionalmente, el hecho de que tenemos un coordinador de traducciones, que yo creo que a estas alturas debiera hacerle una estatua por la cantidad de trabajo que le ha metido al proyecto. Bueno, como les comentaba, el tema de la infraestructura ha sido un verdadero desafío. Nosotros inicialmente partimos con algo más o menos así. Era básicamente un tarro viejo. Pero a pesar de eso funcionaba bien. Yo diría que durante 2 o 3 meses funcionamos con ese servidor, pero claramente hubo que cambiarlo por un servidor más grande en la medida en que empezaron a llegar más usuarios. Y bueno, el punto es que como Prey es un software de anti-robo, eventualmente se recuperan computadores, porque siempre hay robos. Y el punto es que cuando se producen estas recuperaciones de computadores, generalmente el usuario lo comenta por Twitter o eventualmente llega a la prensa y aparecen, tenemos cobertura, harta exposición mediática. Y eso para nosotros también ha sido un verdadero desafío, porque nos generan unos pics de tráfico súper importantes y que, bueno, básicamente hace que los servidores dejen de responder rápidamente. Y bueno, así con el tiempo hemos ido creciendo en número de servidores, pero bueno, como les contaba, nosotros tenemos estos computadores que están enviando información de manera constante desde todo el mundo. Es decir, nosotros tenemos en el fondo una curva más o menos fija de tráfico y ancho de banda que está en constante funcionamiento. Y bueno, obviamente los servidores con el tiempo se han ido quedando cada vez más chicos y hemos tenido que ir creciendo, y llegó un punto en donde nosotros decidimos de que ya no podíamos ser nosotros los que nos hiciéramos cargo de la mantención y la arquitectura de los servidores en general, y por lo tanto decidimos unir fuerzas con una empresa en Chile que se llama Six Manager, que es una empresa de ingenieros que especializados justamente en todo lo que es alta disponibilidad. Bueno, con ellos un poco nos han ayudado no solamente a montar las máquinas, sino además a repensar el modelo de la arquitectura de los servidores, justamente para poder hacer un uso más eficiente de los recursos. Ahora, todo esto que yo les acabo de contar, yo diría que en gran parte es una decisión nuestra del modelo nuestro que queremos de Prey. No, nosotros podríamos haber crecido a ser una empresa de, no sé, 10, 20 empleados, pero la verdad es que a nosotros nos entretiene la programación del proyecto en sí, y por lo tanto siempre hemos tomado la decisión de idealmente externalizar los servicios que podemos hacerlo. Y bueno, por supuesto que los servidores hay que pagarlos igual, y todos estos servicios también hay que pagarlos. Esta es una lámina que vi en una presentación hace como 2 años y que me gustó muchísimo. Y que esta parece ser la pregunta del millón, ¿no? Bueno, nosotros nos dimos cuenta que si tenéis una buena aplicación, en realidad lo más lógico, en vez de ponerte a pensar en modelos de negocio 2.0 o 3.0, es simplemente buscar una manera simple de que los usuarios que estén interesados en pagar puedan hacerlo. Y particularmente si es que el producto que tú estás desarrollando es capaz de resolver un problema concreto, entonces no hay razón por la cual la gente no estaría dispuesta a pagar por él. Y entonces ahí es donde nace la posibilidad de convertir este proyecto además en un negocio sustentable. Y todo se basa en el hecho de que existe este límite del cual les conté en el panel de control, que es un límite que tiene que ver con la cantidad de dispositivos monitoreados bajo una cuenta.
cuando nosotros agregamos el panel de control, empezaron a llegar las empresas que tenían 50 computadores o 100 computadores y en el fondo querían tener en una cuenta la posibilidad de monitorear todos esos computadores. Entonces lo que hicimos fue crear distintos planes que básicamente permitieran que las empresas que estuvieran dispuestas a pagar por tener un servicio premium pudieran hacerlo. Y yo diría que lo más importante de todo esto es que nosotros seguimos manteniendo el modelo gratuito, es decir, que la cuenta tradicional y la que siempre hubo en Prey sigue existiendo y siempre va a seguir existiendo, por un lado. Y en segundo lugar, el hecho de que el código de todos los agentes, que finalmente es lo que uno instala en el computador, se sigue manteniendo abierto. Entonces yo diría que un poco radica en el hecho de que Prey está compuesto en base a estos dos componentes. Es decir, por un lado, los agentes que se instalan en los computadores y en segundo lugar, el panel de control, que es el lugar, digamos, centralizado donde uno hace el monitoreo. Y ejemplos de esto hay muchos. Bueno, pero antes les voy a contar un poco de lo que creo que para todos los países latinoamericanos es siempre un tema que tiene que ver con el cobro para servicios de este tipo. Según entiendo, aquí en Colombia el sistema financiero y particularmente las tarjetas de crédito funciona de manera muy similar a Chile. En Chile por lo menos hay un monopolio, que es una empresa que es la unión de todos los bancos que controlan básicamente la manera de pagar con tarjeta de crédito por internet. Y además que tiene el problema de que solamente es posible cobrar tarjetas de crédito nacionales. Y para nosotros eso no nos servía porque la mitad de los clientes, el 80% de los usuarios de Prey en realidad son en otros países. Entonces a nosotros nos fue necesario tener que constituir una empresa fuera de Chile y en el fondo desarrollarte una plataforma que se comunica con un gateway de pagos internacionales para poder finalmente resolver el problema de la cobranza. Y esto también tiene que ver con lo que les comentaba antes de hacer todo lo más automatizado posible, porque en definitiva para un servicio de este tipo el modelo que tiene que operar es en definitiva que un usuario se suscriba de manera automática y en el fondo pague mientras quiera tener el servicio activo. Y cuando quiera se puede desuscribir del servicio haciendo un clic. Y bueno, la gracia es que además esta plataforma nosotros la construimos para que permitiera tener generar estadísticas con respecto a las conversiones, al número de suscripciones vendidas, etcétera. Esto nosotros lo conversamos mucho en la oficina, de que teniendo un montón de, teniendo recursos como para invertir en promocionar Prey como producto versus el invertir esos recursos en mejorar el producto en sí, nosotros siempre hemos optado por el segundo camino. Nosotros creemos de que en definitiva un software de este tipo, el éxito se basa justamente en la capacidad que tiene de hacer que los computadores vuelvan a sus dueños. Y yo diría que un poco tenemos la suerte de que la publicidad en Prey se hace sola, en el sentido de que cuando un computador se recupera, son los mismos usuarios, es el mismo dueño del computador el que empieza a contarle a sus amigos y el que empieza a tuitear, y eventualmente las historias, que generalmente son muy entretenidas, terminan llegando a la prensa. Y bueno, así es como hemos ido desarrollando nuevos módulos y nuevas funcionalidades en Prey, como por ejemplo la capacidad de poder activar Prey de manera instantánea en los computadores que pagan por las cuentas Pro, y funcionalidades que nos han pedido las empresas particularmente, que permiten tener un control de inventario de los computadores, es decir, saber básicamente qué hardware tiene cada computador y poder y que en el fondo sean notificados cada vez que el computador tiene un cambio en hardware. Esto es particularmente útil en instituciones grandes donde es muy difícil tener el control de todos los computadores y donde muchas veces se roban piezas de los computadores, en vez del computador entero, cuando se roban, por ejemplo, las memorias RAM. Bueno, como les comentaba, el hecho de que Prey como que se hace un poco publicidad automática por cuando tenemos casos de recuperación, hemos tenido apariciones en medios bastante importantes en Internet, y eso nuevamente ha aumentado el interés de parte de, por un lado, de colegios, que yo diría que son los principales interesados en tener tecnología de este tipo, por un lugar,
Y principalmente, yo diría que en los países europeos y en Estados Unidos, porque allá efectivamente estas instituciones les pasan, tienen programas de uno a uno, es decir, que le pasan un computador a un alumno. Entonces tienen un montón de computadores y para ellos siempre es un desafío poder tenerlos en el fondo monitoreados y en el caso que alguno desaparezca, poder en el fondo rastrearlo. Y además de eso, nos han contactado incluso hasta departamentos de policía en Estados Unidos y en Europa, porque para ellos también el hecho de que esta solución sea libre y gratuita, para ellos es un gran beneficio, en el sentido que ellos pueden hacerle promoción a un software que para ellos no tiene ningún tipo de costo y la gente puede descargarlo y en definitiva reducir las tasas de delincuencia, más bien las tasas de robo. Bueno, en el mundo hemos empezado nos han contactado empresas de distintos lugares, incluyendo esos datos verídicos, o sea, esos países que ven ahí en África, creo que es uno es Namibia y el otro es Nigeria. La verdad es que hemos tenido muy buena recepción y yo diría que en gran parte es por el hecho de que el software es de código abierto, en definitiva. Yo diría que en gran parte por el tipo de información que maneja Prey, que son básicamente las fotos que puede tomar el computador usando la webcam, una captura del escritorio, información así de sensible, yo creo que es una garantía de seguridad el hecho de que los agentes sean de código abierto. Es decir, yo no sé si instalaría en mi computador un software de este tipo que no lo fuera, justamente porque la información que manejas es muy, muy sensible. En el mundo hay aproximadamente, este es un número totalmente al azar, pero cerca, creo que el número era como de 1 billón de computadores y 4 billones de teléfonos. Por lo tanto, la necesidad claramente existe y yo creo que eso explica en gran parte el hecho de que hemos tenido interés de empresas en distintos lugares del mundo que quieren distribuir Prey, además de usarlo internamente. Bueno, hoy, un poco para contarles lo que estamos, no sé si le iría a contarlo, pero bueno, estamos trabajando, nosotros queremos llegar eventualmente al firmware del computador, queremos operar a nivel de hardware y para eso estamos hablando con empresas especializadas en eso, en el fondo con los fabricantes en definitiva, para ver la posibilidad de integrarnos de fábrica con ellos. Bueno, se imaginarán, esta es una frase que se le atribuye a Alva Edison, creo que. Él decía que la creatividad era 1% inspiración y 99% transpiración, pero por lo menos en el caso de Prey en particular yo diría que el número es aún más crítico, o sea, la cantidad de trabajo que ha significado llevar a cabo este proyecto y nuevamente mantenernos como un equipo chico, que por lo menos para mí es un motivo de orgullo, yo diría que ha sido muy importante. Y bueno, yo diría que la gran razón de por qué hemos hecho todo esto y seguimos trabajando en el proyecto y queremos hacer cosas más a futuro, es principalmente porque lo pasamos bien y nos entretiene hacer esto. Bueno, y dejo la invitación extendida a todos los que les interese participar, ver el código y ponerse a jugar con Prey. El repositorio hoy día está en esa URL que ven ahí, pero lo vamos a mover a github.com/prey. Y bueno, eso es con respecto a lo que es el código. Si están interesados en conocer en el fondo del proyecto, en la página web está todo en preyproject.com. Eso. Aló. Bien, Tomás, primero pues felicitarlo por apoyar el software libre. Esa es una pasión, un gusto que eso a uno nadie se lo quita. Yo como proyecto de vida también tengo la motivación de hacer proyectos de forma libre, ¿sí? Siempre el interrogante es qué modelo de negocio se hace sostenible para que eso se mantenga. Y segundo, que por ejemplo, mientras uno comienza
uno al tener el código abierto, ¿sí? Uno puede hacer un desarrollo y lo tiene hasta cierto punto. No sé si ustedes se han puesto a pensar o qué pasa en el caso en que llegue alguien más grande, coja el código y haga tal cosa, a pesar de que tenga sus licencias, tenga su cuestión, ¿sí me van a entender? Pero cambiaría un rumbo porque uno dice, bueno, ya hay quien, ¿qué se hace? ¿Sí? Entonces no sé ahí cómo uno podría controlar esa parte, porque siempre es lo que uno lo pone a pensar. O por ejemplo, que usted dice, son dos tres equipos gratuitos y al resto se comienza a cobrar. Si yo tengo el código, yo simplemente lo cojo y yo puedo hacer mi propio panel. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es eso, sino uno cómo puede, de que el proyecto se mantenga así sólido y unido como ustedes lo están teniendo, ¿sí? Y no se disperse y se caiga, porque no está creciendo, sino se hace ese esparramarse a un solo nivel. ¿Sí me van a entender? Por un lado. Por el otro lado, no sé qué tengan para el software en el caso en que se formateen, ¿sí? Ya que si hay un acceso desde otro lado, yo digo, listo, por más que lo formatee, pero si hay una Mac, si hay una IP, uno simplemente se formateó, se sabe que no tiene el cliente, de alguna forma poderlo descargar, o no sé cómo se podría hacer. Pero ya lo último, estaba hablando de algo un poco más en la parte de hardware, que ya ahí sería claro de que ya sería indiferente la parte del software. Sí. Buena pregunta. En realidad son como dos preguntas. Voy a partir por la segunda. Con respecto al formateo, la verdad es que esa es la primera pregunta que siempre nos hacen. Y no, bueno, Prey hoy en día funciona a nivel de sistema operativo, es decir, si el computador lo formatean, estáis fritos, es decir, Prey desaparece. Pero sí hay varias maneras de poder dificultar el formateo de los computadores. O sea, lo que nosotros recomendamos es que la gente impida el arranque desde dispositivos removibles, desde pendrives o de discos, desde compact y DVD, justamente para hacer más difícil el formateo, y ingresar una contraseña en el BIOS para impedir que se pueda modificar esa opción. Eso es una cosa. Ahora, yo te diría que, bueno, sí, siempre está la posibilidad de que los ladrones formateen el computador y en ese caso, bueno, no hay nada que hacer. Pero por lo menos el hecho de que existan casos de éxito, a nosotros nos dice que parece ser que los ladrones, cuando toman un computador, siempre se meten a, o por lo menos en la mayoría de las veces, se meten a ver si es que encuentran información en el computador. Y de hecho nos han enviado pantallazos de los computadores donde hemos visto a los ladrones ingresando a los keychains de Mac en busca de contraseñas y cosas de ese tipo. Pero en definitiva yo diría que, bueno, la posibilidad siempre está, y yo creo que la promesa de que hace Prey es que entre tener o no tener la posibilidad de que eventualmente puedas recuperar tu computador, yo creo que siempre es mejor tenerla. Es posible que en algunos casos no funcione, pero es como uno puede tener el mejor sistema de alarmas en la casa, pero si uno deja la puerta abierta, al final los ladrones van a entrar igual. Esa es la segunda pregunta. Y lo otro que me comentaba sobre cómo evitar que nos, básicamente, que agarren el código de Prey y hagan algo similar. Yo creo que el miedo siempre está, pero yo creo que el desafío está justamente en lo que tú decías, de ir mejorando la plataforma constantemente, cosa de, es un poco lo que hace Apple, de que se dice que Apple compite contra sí misma en vez de con la competencia, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer es ir mejorando constantemente el panel de control, cosa de que básicamente desincentivar que un usuario o un desarrollador haga una versión paralela del panel de control, y eso se complementa justamente con el hecho de que las cuentas gratuitas siguen estando. Entonces, para una persona que quiere monitorear su computador en el caso de que se lo roben, o sea, no hay problema, puede usar el panel de control de manera gratuita y no hay ningún problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muy buenas noches. Efectivamente, también felicitaciones, me parece muy interesante la forma en la que piensa. Yo estaba allá y me invitaron a esta conferencia y creo que valió la pena haber venido, me pareció muy interesante. Bueno, la pregunta va, generalmente los problemas que uno tiene cuando va a desarrollar software, y mucho más cuando está ligado a software libre, es la parte monetaria, lo que su merced comentaba. Habrá un momento en el desarrollo que ya la aplicación comienza a ser sostenible, pero existe un tiempo antes en el que no. En su experiencia, más o menos, ¿cuánto tiempo gastó, mejor dicho, usted para que la aplicación pasara, usted viera el rumbo de que es sostenible y que ya no era un proyecto personal por gusto, sino que era un proyecto del cual uno podía vivir, que hacía parte de una empresa, que iba a tener mucha gente, etcétera?
Yo te diría que hay dos momentos. El primero es el momento en que el proyecto deja de ser un costo, porque ya se mantiene a sí mismo. Ese es el primero. Y el segundo es cuando ya efectivamente me puedo pagar el sueldo del proyecto. Ese primer momento tiene que ver con, o sea, porque igual hay que pagar servidores, dominios, certificados SSL y cosas de ese tipo. Yo creo que al primer peldaño llegamos a través de donaciones. Yo diría que fue un periodo de unos 3 o 4 meses. Pero cuando ya haber superado en el fondo el break-even, como poder pagar sueldo, yo creo que eso ha tomado un año y medio más o menos. Sí, de haber sido aproximadamente un año después de haber lanzado el panel de control. O sea, yo creo que fue más o menos un año en todo caso, en ese entonces la cuenta pagada no existía como opción. O sea, la cuenta pro que nosotros agregamos surgió después, un poco en respuesta de lo que la gente nos pedía. Nosotros en Chile tenemos una palabra que es chiripazo, no sé si la existe acá. Bueno, un poco el modelo de negocios de Prey salió de chiripazo, en el sentido de que primero aparece este primer programa que no tenía panel de control, no existía una manera simple de usarlo, y después cuando finalmente lanzamos el panel de control, la gente empieza a pedir más funcionalidades y la capacidad de monitorear más computadores. O sea, fue un poco como en respuesta a lo que fue lo que fue pidiendo los usuarios, ¿te fijáis? Pero sí, yo diría que desde el día uno hasta ya tener la posibilidad como de pagar sueldos con los ingresos de Prey, de haber sido como un año después de haber lanzado desde el día uno fue como un año y medio. Pero fue un año después de haber lanzado el panel de control que yo diría que fue el gran cambio de hacer de Prey un producto más que solamente un proyecto entretenido. Bueno, ¿alguna última pregunta para Tomás? Bueno, vamos por allá. Buenas noches. Prey tiene contemplado un mecanismo para que funcione antes de que el usuario se autentique, antes de que se logue, porque en muchos casos los ladrones o pueden llegar, hurtar el equipo y formatearlo de una. Sí. O en determinado caso, como no pueden ingresar al equipo, desconocen temas de cómo reconocer la clave, sí. Entonces lo formatean. ¿Tienen algo contemplado para que la gente, antes de que lo formatee, lo reconozcan? Sí. Muy buena pregunta. En primer lugar, Prey sí es posible, o sea, Prey sí es capaz de enviar la información aún no habiendo una sesión de usuario activa. Antes, o sea, en primer lugar, en Mac y en Linux, Prey se ejecuta como usuario root. Por lo tanto, no es necesario que haya un usuario logueado para poder hacer el chequeo al panel de control y después obtener la información. Obviamente hay ciertos datos que no se van a poder obtener, como por ejemplo la captura del escritorio, que es una de las cosas. Pero sí, en realidad lo que tú dices es muy importante, porque si un ladrón prende un computador y se da cuenta de que el computador le pide contraseña para poder usarlo, lo más probable es que lo va a apagar inmediato y lo va a formatear. Y básicamente la respuesta, lo que nosotros le decimos a los usuarios es que les recomendamos que ellos agreguen un usuario de tipo invitado en el computador, que no tenga contraseña, pero que tampoco tenga la capacidad de poder hacer modificaciones en el sistema. Y de esa manera invitar gentilmente al ladrón a que use el computador, ojalá la mayor cantidad de tiempo posible, porque al final yo diría que en eso se baraja el que uno pueda recuperar el computador o no. O sea, en la cantidad de imágenes, idealmente, y que es lo que ha permitido dar con los ladrones en muchos casos, es cuando se meten a Facebook. Y que ha permitido ver los nombres de los ladrones y hacer un match entre ese dato y la ubicación que manda Prey usando las antenas Wi-Fi. Entonces, muchas veces lo que hacen las policías es que ven la ubicación y después buscan el nombre de la persona en las bases de datos que ellos tienen, y entonces verifican que efectivamente el dato sea el mismo. Y si es que es así, entonces ellos van a buscar el computador. Ok, muchas gracias. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias.
Nos vemos mañana.